Amigos de Furia Cris, nos encontramos con el buen amigo Gusel Calzada, que es parte del equipo Mineros de Parral, dentro del campeonato estatal de béisbol. Gusel, pues después de que jueguen ustedes ya los próximos dos juegos con Manzaneros de Cuauhtémoc, ¿habrá uno aquí en Parral en el estadio? El estadio. Ya en el Chacón Vaca. Chacón Vaca. Sí. Que por cierto, pues ya después de 22 años se vuelve a ver un juego de béisbol dentro del torneo estatal. Primeramente, Uciel, ¿qué has escuchado tú referente a aquellos años cuando se jugaba aquí el campeonato estatal? Pues que era un estadio complicado para todos los pitchers porque tiene unas dimensiones muy, muy pequeñas. Y también puede ser riesgoso por las bardas, que es puro ladrillo y concreto. Sí, exactamente. A la hora de fildear, pues había riesgos, ya que pues sí, hubo algunos peloteros golpeados. Digo, claro, afortunadamente pues no pasaba mucho, sí. Pero sí era un parque, como comentas, complicado. Y luego con un aforo pues muy pequeño, sí, para la afición, la gran afición que tiene Parral. Sí, sí está muy pequeño porque pues el nuevo le cabe 12.000 gentes, aquí yo creo hace mucho unas 1.000 gentes. ¿Tu padre no te ha platicado al respecto? No, hecho comentarios. No he platicado con ellos de eso. Ah, correcto. Referente al equipo Mineros de Parral, pues ya hemos visto que ya se están ajustando los peloteros. Ya el picheo está mejorando bastante, sí. Entonces creo yo que ya pues están rindiendo muy buenas cuentas a la afición de la cuarta zona. Sí, el equipo ya se está engranando, ya los peloteros foráneos ya están conociendo la liga, ya se adaptaron a ella, los bateadores, los pitchers, y pues ya estamos empezando a sacar series, que es lo importante. ¿Físicamente cómo anda usted, Casada? Bien, bien, gracias a Dios, estoy bien físicamente. Listo para la hora que listo te llame. Para lo que sea, sí. Así es. ¿Cómo has visto a los rivales, a los que han enfrentado? Pues todos los equipos los he visto muy, muy buenos. Son equipos muy competitivos, con buen picheo, buen bateo. Muy buenos equipos, la verdad. Fíjate, ya a través del tiempo, ya prácticamente como lo han expresado otros jugadores que hemos entrevistado, ya no hay enemigo ni rival fácil, no, todos son muy difíciles. Sí, ya todos los equipos están muy buenos, ya peloteros de otros estados que vienen a ayudar a las diferentes zonas, y eso ya hace un juego de pelota más completo. Así es, así es. Ahora enfrentan a Cuauhtémoc los próximos dos juegos y luego ya reciben a Camargo, al cual pues ya le ganaron. Creo yo que pues una serie también más difícil. Sí, va a ser una serie difícil. Pues el equipo de Cuauhtémoc quiere a su casa, un buen equipo, y con Camargo pues la serie va empatada y tratar de sacar eso en ese juego. Correcto, Uciel. ¿Algo que quieras agregar para Furia Gris? No, pues un saludo a toda la afición minera y que vengan al estadio a apoyar. El próximo domingo. El próximo domingo. Aquí los esperamos, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, Uciel, y gracias. Suerte. Restaurant Coco Pelli, nuestra especialidad, la riquísima y nutritiva trucha arcoíris, trucha Coco Pelli, al vapor y frita, además cortes, mariscos y comida mexicana. Restaurant Coco Pelli, Avenida Quinta y 5 de Mayo, en el centro, en Ciudad Madera,